Hola, buenas tardes. Me llamo Canelo José María. Soy veterano de Malvina. Le voy a comentar lo que yo estuve haciendo en Malvina. Yo hice el servicio militar en Corrientes, Curuzú, Cuatiá, en la compañía Comando y Servicio de Brigada de Infantería 3. Nuestro general era general Paradas. A los otros los convocan para ir a Malvina. No, para ir a Malvinas, sino para ir al sur, quedarlo ahí en el sur. Después los llevaron a Puerto Deseado, Puerto San Julián, anduve. Llegaban a Puerto San Julián, a las 6 de la mañana los comunica que teníamos que volver a Comodoro Rivadavia, que la compañía nuestra iba a entrar en Malvinas. Sería el 15 de abril. Del 82 entramos a Malvina a las 3:45 de la mañana. Cuando llegamos allá a Malvina estaba nevando, teníamos que armar la carpa para descansar, para el día siguiente seguir camino. Teníamos que ir del aeropuerto, teníamos que hacer 10 kilómetros caminando con la mochila al hombro. Me fui a Malvina, no tuve tiempo ni avisarle a mi familia que me iba, que me tocaba ir a una guerra, así que ellos se enteraron después de que yo estaba allá, cuando yo les mandé la primera carta, que estaba en Malvinas. Quedan muchas cosas buenas y malas para nosotros. Una que no se pudo recuperar totalmente las Malvinas. Y otra que el día de mañana, cuando uno ya quiera irse de este mundo, me gustaría volver a Malvina para poder encontrar la otra parte mía, para cumplir la meta. Ya una vez que cumpla esa meta, que Dios quiera lo que sea. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes nuestra enseña de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se Gracias, héroe de Malvinas. Gracias, héroe de la isla Malvinas. Te quiero.